Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Seguimos en este verano maravilloso de Marbella, donde tenemos cuatro puertos. Somos privilegiados. ¿Qué ciudad hay que tenga cuatro puertos? Uno muy cerquita del centro, al que se puede ir andando, como es el puerto deportivo, el Cabo Pino, Marina, Puerto Cabo Pino, un poquito más desconocido, pero que gracias a este programa lo van a conocer más a fondo, porque hay restaurantes, tiendas, inmobiliarias, absolutamente de todo. Y el puerto de la Bajadilla, donde tenemos el puerto pesquero y el puerto Banús, el buque insignia, por supuesto, que es donde nos encontramos hoy, en puerto Banús. Estamos con una persona que ha estado mucho en el puerto Banús desde sus principios, que es José Luis García Pérez Cacho. Y lo digo porque hace poco que tuvo un pequeño incidente, nadie sabía cuál era su nombre, y su nombre es José Luis García Cacho. Muy buenas tardes. Hola, preciosa, buenas tardes. ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Oh, muchas gracias por el piropo. Bueno, tú eres de Cantabria, ¿cómo llegas a Marbella y por qué? Bueno, te cuento. Yo no soy de Cantabria, yo soy nacido en Madrid, ¿vale? Mi padre era militar, como creo que sabes, y resulta que por estar destinado en Madrid, pues nací en Madrid y mi hermano igual. ¿Qué ocurre? Por circunstancias de familia y tal, mis padres me llevaron con mis abuelos paternos a Cantabria, a Reynosa, ¿vale? Y allí estuve pues 3, 4, 5 años, pasé más o menos mi infancia, la pasé allí. Y de allí pues me trajeron, murió mi padre, como creo que sabes. Y una vez que falleció, pues mi madre, pues, ¿vale? Como el sueño de mi padre era venirse, no sé por qué motivo, a Málaga, que le encantaba, pues resulta que mi madre, en el recuerdo de tal, pues nos vinimos aquí a Málaga, estuvimos en Málaga un tiempo, yo me fui al servicio militar cuando llegó mi hora y estuve 6 años en el servicio militar y cuando me licencié, pues resulta que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Me vine a, o sea, llamé por teléfono desde Málaga a la oficina de Iberia porque quería yo seguir con mis aviones, al lado de cerca de los aviones, y resulta que me dijeron, porque quería ser auxiliar de vuelo, y me dijeron que tenía que hacer un curso, o sea, tenían nociones de hostelería y inglés, nociones de inglés. Bueno, ¿y dónde puedo estudiar hostelería? Mire usted, tiene usted un cerca de aquí de Málaga, que es en Marbella, que entonces era el Bellamar, creo que era, ¿no? Me acuerdo. Lo que era el Hotel Escuela Bellamar. Exactamente. Y me vine aquí a Marbella, al Hotel Escuela Bellamar, estuve estudiando hostelería y, bueno, allí conocí a la que fue la madre de mis hijos. ¿Vale? Y se fastidió, ya ni vuelo, ni inglés, ni nada de nada, simplemente hostelería. Había un monitor que se llamaba Castro, Paco Castro, que era tremendo aquel hombre, perdón, Paco Castillo, y fue el que me manipuló, me destinó un verano a Magalú, de Palma de Mallorca, a un hotel haciendo el verano, gané un dinerito, me vine para acá y me metí en el Hotel Don Pepe. En el Hotel Don Pepe estuve, bueno, te estoy contando toda mi vida, ¿eh? Así empieza por una pues pregunta, mira, probablemente y me estoy a todos nuestros telespectadores les encante, porque a lo mejor se creen que han nacido ya con la cámara en la mano. No. Bueno, la verdad es que tú sabes que mi padre era fotógrafo, y entonces, pues la verdad es que no sé si es a raíz de la sangre, puede ser que a lo mejor me tocara algo de fotografía, porque mi hermano no es fotógrafo, pero sabes que es muy aficionado, un gran aficionado a la fotografía, y hay veces que nos ponemos a echar pulso a ver quién hace mejor la foto, y no yo, ¿no? Y hay veces que me gana, la verdad es que hay veces que me gana, y tú lo sabes. Total, que en el Don Pepe, y estuve en el Don Pepe, ya empecé a conocer un ambiente tremendo del que había antes, porque yo entonces, con todos mis respetos al resto de los hoteles, el Hotel Don Pepe en aquella fecha, te estoy hablando del 71-72. ¿Recién inaugurado? No, llevaba ya unos 10 años por ahí, llevaba inaugurado, sí. La cosa, más o menos. La cosa es que era, si no era el mejor hotel de Europa, era uno de los mejores. Era un lujo trabajar en ese hotel. Bueno, sigue siendo, lo que pasa que ahora ya hay muchos más, pero sigue siendo un gran hotel. Pero bueno, sí, pero no es lo mismo. En comparación con entonces, de había verdad, también menos todos hoteles. Todos mis respetos, una cosa es el hotel de antes y otra cosa es el hotel de ahora, cierto. No tiene nada que ver. Entonces, pues, yo me acuerdo que antes del servicio teníamos que bajar media hora, tres cuartos de hora antes, para que nos hicieran nos pasaran revistas de arriba abajo, revista que uñas,
chaqueta, palomita, cuello de camisa, todo, todo. Y entonces, claro, el que estaba sucio de alguna manera, que al metro no le gustaba, para arriba, no venga a trabajar, y el fin de semana trabajando aquí. O sea, tremendo. Una disciplina que hoy ha desaparecido totalmente. Decimos que la hostelería en España, o sea, en la hostelería actualmente, con todo mi respeto, puede ser mejor o peor, pero muy diferente a lo que era antes, muy diferente. He vivido la hostelería antes y ahora pues la vivo muy de cerca, no en ella, pero sí muy de cerca, y no tiene absolutamente nada que ver, ¿me entiendes? Porque antes se trinchaba una langosta con el cliente, a la vista del cliente, o se cocinaba delante del cliente, platos de exquisitos, bastante exquisitos, y los clientes se quedaban entonces con la boca abierta. Hoy todo eso ha desaparecido. El consomé en Barcelona, con la prensa, el solomillo y tal, eso, el Ecuador Menier, todo eso ha desaparecido, ¿me entiendes? Y todo eso se hacía delante del cliente. No sé si te acordarás tú del restaurante La Farola, que era el mejor, sí, restaurante, el mejor restaurante que había en España, ¿puede ser? Pues puede ser que sí, puede ser que sí. Pero eso era vida militar total, vida militar total. La disciplina, a mí me encantaba, aunque no parezca que soy disciplinario, pero a mí me encantaba la disciplina, porque sí, porque, no sé, mi padre era militar, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, quiero pensar que fue él el culpable de que yo fuera, digamos, de alguna manera correcto, ¿me entiendes? Sí, sé lo que eres. Duro con la disciplina. Vamos a dejarlo ahí, sí, venga. Bueno, y de todo eso que aprendiste ahí en el Don Pepe, ¿sabes cocinar? Bueno, cuidado, cocinar es una cosa y cocinar del Don Pepe es otra. Son dos cosas muy diferentes. Porque claro, tú no te vas a poner a hacer en casa un consomé Marcel, porque no tienes para hacerlo. No te va, una langosta tú de dos, creo que tampoco, por lo menos yo no lo tengo, ¿me entiendes? Mil cosas que hay. Objetos que hay que tener para hacer algunos platos. Bueno, cocinar del día a día. El cocinar del día a día, una tortilla de papa con huevo frito y eso es divino. Eso soy maravilloso. Aprobado. Continúa. Las coquetas, ¿tú has hecho alguna vez coqueta que se te han pegado las coquetas a la mano porque no te ha gustado, porque no has puesto harina y se te han puesto a la mano pringosas? Para eso soy el número uno. Para eso yo soy el número uno. Bueno, tú eres cocinita, ¿eh? Tú eres muy cocinita, yo no. Si me quieres recordar que eres cocinita, tengo yo que decir que eres una gran cocinita. Yo soy muy cocinera, más que cocinitas. Vale. El estar en el Do Pepe, tengo que recordar que ganaste un premio de una paella. Pues verás tú, no sé, yo no recuerdo si estaba yo en el Do Pepe todavía o no. Lo que sí es cierto, que por aquella más o menos, antes o después de salir, no me acuerdo, en la Hueles. Exactamente. Se hizo un concurso de paella. Exactamente. Y oye, tiene memoria, ¿eh? Madre mía, más que yo por tu un poquillo puesto. Más que tú. Y resulta que, bueno, gané porque, pero ¿por qué gané? Porque no solamente está en el sabor, hay que adornarla, hay que echarle lo que... Como que, dice mi compañero Rubio, que está grabando hoy, el forraje. Y que se te meta por los ojos a primera vista, ¿me entiendes? Tuve la suerte de que estaba, no que estuviera superior, pero sí estaba buena, al jurar le gustó, pero la presencia era la pena, porque tenía más trabajo en adornar la paella una vez hecha que hacer la paella en sí, ¿me entiendes? Y gané el primer premio, la verdad. Entonces ya estabas tú, habías entrado en la universidad, porque te animaba todo el mundo en el Don Pepe a que hicieras fotografía y te apuntaste en la Universidad Popular, que es donde yo te conocí. Allí nos conocimos, no, nos conocimos antes, ¿no? No, en la Universidad Popular. ¿Ah, estamos hablando del año 84. ¿A los conocimos en la Universidad Popular? Perdóname. Por ahí más o menos. Vale. Y yo también hice los 4 años de fotografía. Nuestra amiga Lola Rodolfi, ¿no? Lola Rodolfi, cierto. Maravillosa profesora. Que Lola Rodolfi fue la culpable de que yo fuera paparazzi. ¿Vale? ¿Por qué? Hice muy buena y gran amistad con ella. Era la pareja entonces de José Manuel Bermudo. Muy amigo y compañero. Y espero que deje de comer y de beber porque está, ya no anda, rueda. ¿Me entiendes? Qué malo eres. Vamos a dejar a la gente en paz. Y yo, cuídate una amiguita, mi hermana. Cuídate una amiguita. Vamos a dejar a la gente en paz. No, a este le quiero mucho y no. Porque la verdad es que con José Manuel Bermudo tengo unas anécdotas profesionales de escándalo, ¿me entiendes? Sobre todo cuando se quemó el hotel Escort, ¿te acuerdas?
No estábamos juntos todavía. No. El Skol fue el Skol. También no estábamos juntos. Bueno, la cosa es que tengo muy buena anécdota con él y tal. ¿Y por dónde pero iba? No empezaste, que Lola te animó a ser paparazzi, vale. Pero no empezaste como paparazzi, sino como fotógrafo. Sí, claro, bueno, pero me dijeron porque Lola fue la que, estando en clase, me dice un día, oye, mira, me ha llamado una amiga mía de Barcelona, que trabaja en la revista Lecturas, la Esperanza Navarrete, se llamaba, no sé si se llama, no he vuelto a saber nada más de ella, que le hace falta un fotógrafo y tal y cual para hacer un reportaje recién nacido Paquirri. Paquirri. Y total, y aprovechamos el tirón para hacer, porque estaba era fuera la donde tenía esta el apartamento, y nos fuimos a ver a Juanito, y el padre tenía un chiringuito allí y tal, y haciendo sus espectros y tal, e hice esos dos primeros reportajes de mi vida profesional como paparazzi, ¿entiendes? Y aquello me encantó, y me enganchó de tal manera que el resto ya lo sabes. Bueno, yo sí, pero los telespectadores no. Bueno, pero aparte de eso, tú has hecho la BBC, bodas, bautizos, total, comuniones, todo. ¿Dónde te has sentido, te sientes, porque sigues en activo, más identificado, haciendo estos reportajes muy bien hechos o como paparazzi que sea un poco aquí te pillo, aquí te mato, escondido, no escondido? Es que son cosas muy diferentes, cielo. Ya, pero ¿dónde te sientes tú vamos a ver, más a gustito? No, es que yo de paparazzi le he pasado genial, anécdotas todas las que te puedes imaginar. He trabajado como pez en el agua. Nunca he tenido ningún tipo de problema con los famosos, nunca, afortunadamente. Porque ha sido muy respetuoso. Y la verdad es que me he sentido muy bien, me he sentido muy bien. Ahora, dejo el olivo, o la tapia, o la farola, lo dejo todo eso y ahora me voy a la iglesia de la Encarnación o a la catedral de Málaga a hacer una boda. Son cosas muy diferentes. Ahí tienes que ir arregladito, como Dios manda, sí señor, mire usted. Y todo eso, ¿no? O sea, un protocolo que no tiene nada que ver con el estar escondido o el estar disfrazado, etcétera, etcétera, para hacer la foto del personaje. Ya te digo, son cosas muy diferentes. Y en todas, afortunadamente me he sentido genial, ¿me entiendes? Son diferentes, pero el tema, la cámara es la misma. Y la cámara y yo hemos hecho unas amistades divinas. ¿Cómo tomaste, que eso te pilló a ti de lleno, el cambio del analógico al digital y a las modernidades de hacer? Yo me acuerdo la época en que los carretes había que llevarlos en persona al aeropuerto, ahora ya los mandas directamente por internet. Sí, me acordará de eso, ¿no? Hombre, perfectamente. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Entonces, ¿cómo has tomado tú ese cambio generacional entre el analógico y el digital a la hora de trabajar? Vamos a ver, no te quepa la menor duda que la comodidad ha sido tremenda. Que tengas un más o menos dicho, vale, pero eso de tener que ir a Málaga a las tantas de la mañana, el ponerte en la cola de los pasajeros que van a facturar el equipaje, ponerte al lado de la Guardia Civil, que ya de tantas veces que has ido, ya la Guardia Civil te conoce, para que la gente vea que es un aval el que tú estés al lado de la Guardia Civil y que por eso pueda ser de confianza, entre comillas, ¿me entiendes? Todo eso, al apretar un botón en tu propia casa y que estés a los días, nada, a milésimas de segundo, esté en el destino, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Yo personalmente metido en los adelantos, como se le llama esto, yo soy la persona más torpe del mundo. Sé hacer lo justo, no me meto en follones. Ahora, cuando vienen mis nietos, soy el tío más inteligente del mundo, porque tengo mi nieto al lado y me dice todo. Se va mi nieto y entra la torpeza otra vez. ¿Cómo eres como abuelo? Dímelo tú. Yo te lo pregunto. Dímelo tú, venga, a ver, ¿cómo me ves como abuelo? Pues yo creo que eres consentidor. Y con los tuyos también, ¿eh? Bueno, pero tú y mi otro. Con los tuyos también. Vamos a ver, estamos en Puerto Banús, buque insignia. Decimos que tenemos cuatro puertos. Aquí mis nietos y los de ella son primos. Que la gente lo sabe. Se llevan muy bien, se llevan muy bien. Y mis hijas y los hijos de ellos son hermanos. Tenemos cuatro puertos, somos muy afortunados, conocemos muy bien los cuatro, pero Puerto Banús se ha trabajado mucho a nivel fotos,
a nivel paparazzis, cuartel general en Dapaolo. ¿Qué recuerdos tienes tú? Y la creperie. ¿Eh? Y la creperie. Y la creperie, cierto, cierto, donde tú te comías crepes light. Así de grandes. Y además te acordarás de la anécdota que de tanto ir, íbamos casi todos los días y repetidas veces, que era rara la vez, te acordarás que nos terminábamos el crepe porque siempre pasaba un famoso y teníamos que dejar y levantarnos corriendo para hacerlo. Y hay veces que ya a las 2 o 3 horas íbamos a pagar sin habernos la comido, porque la habíamos dejado allí. Te acordarás de aquello, ¿no? Una anécdota más. Por el puerto. Es que ha sido mi casa, el puerto. Yo he estado, ha habido veces, bueno, además creo que tú te acordarás, estábamos más tiempo en el puerto que en nuestras casas. De aquí nos íbamos a la discoteca de turno, como el Marbella Club, el Petromar, porque es que esto no paraba. Esto era famoso para arriba, famoso para abajo. El barco o el avión que entra en la aviación general, esto era un sinvivir de movimiento rotundo de todo el famoso a nivel mundial. Digo, lamentablemente, y con todo mi respeto, digo era. ¿Qué se puede hacer para que aquello vuelva? Yo personalmente no tengo ni idea, pero me encantaría que volviera. Quizás el respeto por los famosos que había antes no lo hay ahora por parte de los temas de corazón, de los programas de ¿puede corazón? ¿Puede ser que lleve razón? Puede ser que lleve razón. Mi no modesta opinión. No, sí, puede ser que lleve razón. Yo porque he visto a ti, a Otero, a Juan Carlos, a José, a profesionales como vosotros, trabajar con un teleobjetivo a distancia. Y el famoso ni se ha enterado. Hoy en día le meten el teleobjetivo así. Sí. Hemos visto a Melanie en su playa delante, acosada, mientras vosotros estabais detrás de un seto o subidos, como dices tú, en Olivo, por la orilla, ir así, zas. Eso yo creo, y al pobre Antonio Banderas se le ha perseguido. Entonces yo creo que eso es uno de los motivos. Te voy a contar una anécdota, si me lo permites. Por supuesto, para eso estás aquí, para contar. Estoy por el Puerto Banús, no sé si lo conocerás. Poquito. Y resulta que me dice una persona, a la cual le mando un saludo desde aquí, porque si me está viendo sabrá perfectamente a quién me refiero, me dice, los reyes, no sé si eran entonces los reyes o eran príncipes, de Holanda, están aquí. El barco lo tiene en tal sitio. Al día siguiente, mi compañero y yo, Carlitos Cáceres, nos vamos al sitio desde fuera, desde lejos, ya luego no al pie del barco, sino controlando el barco desde lejos, y efectivamente vemos que se montan ellos en el barco. Loquito buscando por todo el puerto un barco para alquilar. Loquito para seguir el barco. Y todo esto sin perderlo de vista. No encontramos ningún barco. Cogimos el coche y sin perder el barco de vista por la costa, hasta que llegamos ¿a dónde? A Soto Grande. En Soto Grande había un bar muy famoso que era donde parábamos todos. ¿El qué? Sigue teniendo buena memoria, ¿eh? Allí nos parábamos todos y enfrente del qué, no enfrente que está el mar, sino a la derecha del qué, había unos edificios que estaban en obras. Lo estaban haciendo. Carlitos y yo nos subimos como pudimos en ese escombro y andamio y la madre que me parió, permíteme la expresión, nos subimos al ático. Se metieron en un restaurante que justo estaba enfrente a nuestra, pero el restaurante era hacia la esquina al lado del viendo como para la farola, hacia esquina. Y claro, no hicimos fotos de allí porque estaba bastante lejos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando estando arriba en el ático del edificio, rodeado de escombros, resulta que me vienen el príncipe, la princesa, que no sé si era príncipe o rey ya, no me acuerdo, no me hace mucho caso, pero sí eran los niños pequeños, ¿vale? Todo ese paseo lo hicimos desde arriba tremendamente bien. Estábamos en el laboratorio revelando, mirando, y las fotos salieron genial. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nos llama la agencia nuestra, que la había llamado a la Casa Real de Holanda, diciendo
que cómo se habían hecho esas fotos tan maravillosas, que él no se había enterado, que de dónde se habían hecho esas fotos. Y dándole la enhorabuena a la agencia por las fotos que se habían hecho. Te lo cuento como anécdota, ¿no? Hombre, y imagínate tú profesionalmente hablando, que la Casa Real de un país... ¿Cuántas veces han prohibido que salgan fotos? Encantado que se hubieran publicado, porque es que ya tengo, las fotos estaban de luz, de encuadre, de todo, estaban libres, y los niños, ya ves. ¿La foto más complicada a esos niveles que has hecho? ¿Complicada? ¿Que te haya costado más tiempo de guardia o esconderte mejor? Es que como me he hecho de todo y me he disfrazado de todo y he andado por todo, pues la verdad es que ahora mismo, perdóname, y no recuerdo. Muchas, por supuesto que muchas, pero complicadas. Espérate. Porque claro, subirme en árboles, todo lo del mundo, en tapias, en bloques. Bueno, sí, cuidado. En un sitio de aquí del puerto, había un señor, que no puedo decir el nombre, buscado por la justicia, un pez gordo, muy gordo, demasiado gordo, y aquí, el machote, llega a los tejados de esos apartamentos, gateo por los tejados, con mi cabareta, aquí el machote, como ya te digo, ¿no? Y me viene un señor con un pantalón y camisa estampada, con una pipa en la mano. Y me dice, Wismaque, pero vete de aquí, ¿vale? Vete de aquí. Y además, desencajado. Y yo, con todo mi respeto, me acojoné. Agaché la cabeza, aquí el chulo agachó la cabeza y ya está. Y me fui. Imagínate tú lo que habría ahí, ¿sabes? Y como eso te puedo contar algunas. Hombre, son muchos años de profesión, de trayectoria, y el Puerto Banús te ha dado mucho también a nivel trabajo. Vuelvo a repetirte, yo aquí he visto todo lo visible. Aquí ha habido figuras de todo tipo. Yo creo que la primera persona que yo hice aquí en el Puerto Banús fue a la Idelón. Fíjate tú. La primera persona que dice, después de ahí, pues te puedo inventar, yo que sé, a tropecientos mil, porque es para que pasa todo el mundo, claro, ¿no? Dick Taylor, Omar Sharif, yo que sé, es que son tantos que no. Madre mía, y muchos. Y como de memoria estoy regular nada más. Personajes. Anthony Quinn, Brigitte Bardot, yo que sé. Kubala. Uy, Kubala, madre mía. El amigo este, el cantado, ¿cómo se llama? Ay, puñeta, el de la línea, ¿cómo se llama? Camarón de la isla. Bueno, menos mal que estoy aquí, ¿eh? Sí, total. Yo vine tranquilo, que como si no me acuerdo el nombre, ella me lo recuerda. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado. Qué rápido, ¿no? ¿Ya? Sí. Madre mía. es que no puede ser, porque hablando tanto de tantas historias, pero bueno, puedes venir otro día. ¿Te acuerdas de la aventura del Camino José Cela? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue? Cuéntala. No, hombre. Camilo José Cela, conseguiste que se subiera en globo para hacerle un reportaje, pero se fue pactado, ¿no? No fue así. ¿No? Me llama un día por teléfono Camilo José Cela y me dice, cachito, que me voy a montar en paracaídas. Eso, en paracaídas, no en globo. Que me iba a montar en paracaídas. ¿Qué me estás contando? Que me voy a montar en paracaídas. Bueno, ¿y cuándo va a ser? Yo empecé a temblar, fíjate tú. Pero a temblar, lo que se dice temblar, de verdad, ¿eh? Porque imagínate tú, un premio Nobel con aquella edad que él tenía, volando por los aires de Marbella, bueno, ya. Al día siguiente, me cita en el Puerto Banú, que es lo que tú venías conmigo, no sé si me acuerdo. Pues sí, porque mira, el que fuera un premio Nobel y de esa edad, hizo que yo venciera mi vértigo y me subiera también en el paracaídas, que de otra manera no lo habría hecho, pero me daba vergüenza. Que ese hombre con esos kilos y todo. Esta mujer ha aprendido mucho conmigo, ¿eh? Tampoco hay que ponerlo en las noticias. Pues eso sí fue, la verdad, que una exclusiva muy buena. Enhorabuena. Las mejores. Mira, estaba Diego Arrabal y Jorge Ogaña estaban en Miami. Y cuando salió la publicada de la revista, tú sabes que la Hola se publica por todo el mundo. En el mundo entero, sí. Por medio mundo. Hola y hello. Y me llamaron por teléfono.
Cacho, enhorabuena, tío. Pedazo de reportaje. ¿En exclusiva? En exclusiva, tío. De verdad, te lo has montado muy bien. Pues, enhorabuena. Y a mí, tú sabes ya. Engordaste un poquillo más, más de la cuenta. Pues muchísimas gracias por haber venido. Siempre y contarnos tantas cosas, que lo que tratamos es cuidado, que... Y con ese que está ahí detrás de la cámara, cuidado también, ¿eh? Es maravilloso. Con ese que está ahí, el rubio también tiene su guasa. Rubio, ¿sí? Rubio. Porque también hemos pasado muchas anécdotas juntos, ¿eh? La verdad muchas. Que sí, la verdad que sí. Pues muchísimas que gracias. Que tenía el pelo largo, la gente no lo sabe, ¿eh? No, no, vamos a decir las cosas como son. Tenía el pelo largo. Sí, yo le he conocido con el pelo largo aspecto, al rubio. Pero de pelo largo, con el tengo pelo fotos, largo, tengo perdón. Fotos. Tenemos fotos. Pues, pero con el pelo largo, a verlo calvo ya la cosa cambia. Estupendo de todas formas. Que te sigo queriendo, otro. Pues muchísimas gracias por haber venido. Siempre vosotros. Un placer. De verdad. Nos vamos. Es que no da más de sí media hora, ¿qué quieres que te diga? Muchísimas gracias sobre todo a todos nuestros telespectadores por estar ahí y ver todo lo que les ofrecemos, que en este verano va a ser mucho en Puerto Bárbaro, en esta ocasión desde el Puerto Banús, pero también estamos en los otros tres puertos que tenemos. Muchísimas gracias, hasta mañana, que volvemos a estar de nuevo aquí con todos ustedes.